Bien, buen día, queridos alumnos, nuevamente en nuestro canal de YouTube para una clase más del curso de aritmética. Recuerda, soy el profesor León Alania. Hoy día con un tema muy importante también en el curso, se llama divisibilidad. Vamos a divisibilidad y sus criterios. ¿Estamos? O sea, todo en uno solo. Entonces vamos a tratar de ser bien prácticos y hacer que ustedes recuerden que ya los que conocen ya en este caso. Ya la teoría. Primera parte. ¿Cuándo se dice que dos números son divisibles? Escúchame. Dos números son divisibles cuando tú al dividirlos obtienes un cociente que es un número entero. Y además la división es exacta. ¿Qué significa eso? Que el residuo debe ser igual a cero. ¿No? Hay que tener bien claro eso entonces, ¿ya? Entonces mira, pues esa primera va. 12 y 6 son divisibles, sí, porque 2 entre 6 sale 2 y el residuo es 0. Pero 15 y 7 serán divisibles, no, pero ¿por qué? Porque 15 entre 7 sale 2 por 7, 14 y sobra 1. No es una división exacta, a pesar de que sí sale un cociente entero. Entonces, en forma general, chicos, si yo tengo aquí un número A, y el, o mejor en forma general, ¿no? vamos a llamarnos, ya no importa así. Ya. Aquí me sale un cociente 6 y aquí tiene que salir ¿cuánto? 0. A esta B que estás viendo aquí se le llama módulo. Aprende, ¿eh? Módulo. Aprende, ¿eh? Módulo. ¿Ya? Ahora, cuando tú haces divisibilidad, acuérdate que la A pertenece a los enteros. Esto tiene que ser un entero. La B solamente son enteros positivos. Y esta C pertenece a los números enteros. Acuérdate bien que eso sería entonces para que los números A y B sean divisibles. Segunda parte, múltiplos. Leo, ¿qué es un múltiplo? Múltiplo es el resultado de multiplicar, valga la redundancia, un número por otros valores enteros. Ojo, tienes un número. A ese número multiplicas por K. Entonces, ese resultado se llama múltiplo de él. En este caso, números enteros, que pueden ser positivos o negativos, no hay ningún problema. Pero ya nosotros tenemos nuestro campo, vamos a estructurarlo solamente para los números enteros positivos. ¿Estamos? Y una cosita más, el cero es múltiplo de todo número. Ojito, acuérdate, ¿eh? El 0 es múltiplo de todo número. Eso que quede bien claro. Por ejemplo acá, 5. Múltiplo de 5. Ojo, ¿eh? 5, múltiplo de 5, 5K. Acuérdate de eso. Múltiplo de 8, 8K. Múltiplo de 10, 10K. Entonces, si yo tengo que múltiplo de 5 es 5K, aquí sería primero el 0. Luego vendría 5 por 1 es 5. 5 por 2 es 10. 5 por 3 es 15. Y oye, esto se va hasta el infinito. Esos serían los múltiplos de 15. O de 5, perdón. Ahí está, ¿ves? Ahí en tu ficha dice múltiplo. Ponle siquiera pues unos 3 múltiplos nada más, ¿no? 3 o 4 y se acabó. Múltiplos de 10. 10K. Entonces, ¿cuáles son? El 0, el 10, el 20, el 30 y esto se va sucesivamente. Listo, profesor Pedro. Estos entonces son los famosos múltiplos de el valor de 10. Y estos son los múltiplos de 5. Nada más. ¿Estamos? Siguiente condición. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe la notación de un múltiplo? Mira, la notación de un múltiplo, esto es ¿sabes? Este es múltiplo de n. Múltiplo de n, bolita arriba. Múltiplo de n, raíz y bolita arriba. Y múltiplo de n. Cualquiera de esas cuatro formas se llaman múltiplos de n. Entonces, la notación va a ser de esa manera. ¿Sí? O sea, a partir de ahora, cualquier cosa que yo vea así, un múltiplo de n. Si lo veo así, múltiplo de A, lo veo, por ejemplo acá, múltiplo de 5, múltiplo de 7. ¿Estamos? Entonces no se dice 7 con su bolita, no. O 7 múltiplo, no, es múltiplo de 7, múltiplo de 5, múltiplo de 4. A veces igual a un múltiplo de 5. ¿Sí? Ahora, hay unas operaciones que hay que hacer con, con los múltiplos. Por ejemplo, la 1. Si a un múltiplo de A le agregas otro múltiplo de A, ¿sabes lo que sale? Múltiplo de A. Esa es una propiedad súper archi importante. Múltiplo de A menos múltiplo de A sigue siendo múltiplo de A. Ojo, esta es la que me interesa. Múltiplo de A por cualquier entero, sigue siendo múltiplo de A. O sea, es como si el múltiplo lo absorbe, en este caso, al número N, que es un entero, lógicamente. Y acá, 4. Pero un múltiplo de A elevado a cualquier exponente también es múltiplo de A. Con una condición, de que la n tiene que ser diferente de 0. Ya sabes entonces cómo funcionan las operaciones en los múltiplos. Acá, ¿te acuerdas que esto sería múltiplo de 4 más 2 y múltiplo de 4 menos 1? Vamos rapidito.
Múltiplo de 4 por múltiplo de 4, ¿qué saldría? Múltiplo de 4 al cuadrado. ¿Qué es eso? Múltiplo de 4. Ah, ya te entendí, profe. Ahora aquí, más por menos, da menos. 4 por 1 es múltiplo de 4. Más por más es más. 2 por múltiplo de 4 es múltiplo de 4. Más por menos es menos. Y 2 por 1 es 2. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Ahora, esto es igual a múltiplo de 4 menos múltiplo de 4, múltiplo de 4. Más múltiplo de 4, múltiplo de 4. Por lo tanto, aquí te bota un múltiplo de 4 menos 2. ¿Ve? Esa sería la forma como hacer, por ejemplo, esa operación un poco larga, lógicamente. Porque hay una propiedad que dice, si tú tienes múltiplo de n, múltiplo de n, múltiplo de n, todos son múltiplos de n, entonces la respuesta te bota un múltiplo de n. Oye, ten presente eso, te bota un múltiplo de n. Y ahora, aquí vas a hacer la operación algebraica de los signos, o sea, si ve, más por menos, menos. Menos por menos, más. Y más por más me da más. O sea, el signo que vas a poner va a salir de hacer esa operación algebraica. Y luego multiplicas la A por la B, por la C y por la D. Eso sería todo el criterio de la propiedad. Entonces, profe, esto era rápido, claro. Si aquí yo tengo esto, sale múltiplo de 4, ya. Ahora sí tendrías que hacer la operación así, más por menos, menos. 2 por 1, 2. Ya no se aceptó el proceso. Por eso hay una propiedad. Entonces aquí saldría igual a un múltiplo de 9. ¿Sí? Menos por más, menos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Ahora, 1 por 2, 2. 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Así está. Por acá. Leo, esto está fácil. Claro, está fácil. A ver, dime, ¿cómo saldría? ¿Cómo saldría? Claro, muy bien. Sería un múltiplo de 8. Excelente. Ajá, menos. Porque más por menos da menos. Y 2 por 3 es 6. Ahí está, ¿ves? Nada más. Y en este caso, acá. Ojo, ¿ah? Esta n multiplica acá. Múltiplo de 9 por n es múltiplo de 9. Y más 2 por n, 2n. Hay que tenerlo bien clarito ahí, ¿ves? ¿Listo? Ahora, hay propiedades que tú tienes que saberlas sí o sí. Por ejemplo, esta de acá. Cuando a ti te dicen 5a es igual a un múltiplo de 7, entonces aquí el valor de a, chicos, va a salir igual a un múltiplo de 7. ¿Qué pasó con el 5, Leo? Lo nulas. Lo cancelo. No hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces, ya sabes, 5 por A múltiplo de 7, entonces A solamente es múltiplo de 7. ¿Qué valor esto vería? 0, 7, 14, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, este 4 no tiene nada que ver con el 5. Cuando sucede eso, esto lo anulas. Entonces te queda que el valor de n es igual a un múltiplo de 5. 0, 5, 10, etcétera, etcétera. Acá. Pero aquí sí hay algo, mira. Este 3 tiene algo que ver con el 12. Sí, profe, tiene tercia. Ajá. Tercia es 1 y tercia es 4. Entonces, ¿qué vas a decir? Que el valor de A ahora ya es igual a un múltiplo de 4. Eso tenlo presente, por favor. Terminamos. Acá ve. Este 5 y el 36. Entonces, aquí tan y tan. Aquí quedaría 6. Entonces, quiere decir de que A menos 2 tendría que ser igual a un múltiplo de 6. ¿Qué valores tendría que tomar A? Tendría que tomar igual a ¿cuánto? A 2. O sea, voy a ponerlo aquí, ¿ya? Esta puede ser en este caso 2. ¿Qué otro valor puede ser? 8. Como propia, 2 más 6, 8. 8 más 6, 14. 14 más 6, 20. Y esto se va hasta el infinito. Propia. Cuando es igual a 3 por 5, ¿qué dice? Si es igual a un producto de factores, esta A es múltiplo de cada factor, o sea, esta A, chicos, va a ser igual a un múltiplo de 3, a un múltiplo de 5 y a un múltiplo de 15. Dice, ¿es múltiplo de cada factor o de sus combinaciones? Entonces, si yo tengo acá n 2 por 3 por 5, entonces, ¿qué voy a decir acá? Será múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 5. Le doy nomás, no jugué. Ahora, 2 por 3, 6, múltiplo de 6, ¿ve? Profe, y 2 por 5, 10. Entonces también es múltiplo de 10. Profe, 3 por 5, 15. Ah, entonces también es múltiplo de 15. Profe, y 2 por 3, 6 por 5, 30. Entonces también es múltiplo de 30. Acuérdate, es múltiplo de cada factor o de sus combinaciones. División exacta. ¿Te acuerdas que aquí va el dividendo? Aquí es el divisor.
El cociente aquí tiene que ser ¿cuánto? Cero. Porque es división exacta, tú lo sabes. Ahora yo te digo algo. En una división exacta el cociente no pasa nada. Cuando es. No pasa nada. Entonces, ¿qué te va a quedar? Una división exacta es igual al dividendo igual a un múltiplo del divisor. Acuérdate bien, dividendo es igual a un múltiplo del divisor. Siempre, ¿eh? Al cociente lo anulas. ¿Estamos? Si sucede algo parecido con la inexacta. Si tengo aquí el dividendo, aquí el divisor, aquí el cociente y aquí el residuo, ahora sí el residuo, el que no me interesa aquí es el cociente. Entonces dices, el dividendo, ahí está, es igual a un múltiplo del divisor más el residuo. Siempre queda así. Acuérdense bien, ¿eh? Y esta notita sí es fundamental. Si tú tienes múltiplo de 7 menos 3, eso está por exceso. Leo, pásalo a defecto. Ahí está, mira, mira, ve. Múltiplo de 7, en lugar de menos, le pongo más. Y digo, ¿cuánto le falta a 3 para que sea 7? 4. ¿Entendió? ¿Repetimos? Va. Múltiplo de 8 más 3. Entonces aquí sale múltiplo de 8. En lugar de más, ahora ya es menos. Y dices, ¿cuánto le falta a 3 para que sea 8? 5. Eso sería entonces una división por defecto y una división por exceso. Es más, esto se llama residuo por defecto y este es el residuo por exceso. 5 más, no, entonces nosotros sabemos que 5 más 3 es 8. Acá, 4 más 3 es 7. ¿Sabes que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor? Correcto. Dile, ¿qué pasaría si me dicen pasar 200 al módulo 7? Ah, ya, agarras al 200 y lo divides entre 7. Haces una división normal. 2 por 7, 14, aquí sería 60. 7 por 8, 56, me queda 4. ¿Qué hago? Anulo el 28. Entonces digo acá, mira, a ver. El 200, profe, en módulo 7 va a ser igual a un múltiplo de 7 más 4. O múltiplo de 7 menos 3. Y esta propiedad, que sí es necesario que la conozcas, n múltiplo de a, n múltiplo de b, n múltiplo de c, entonces la n es igual al mínimo como múltiplo de abc, pero eso le tienes que sacar multiplicidad. Acuérdate, ¿eh? Es múltiplo del mcm de abc múltiplo de eso. Entonces, y si yo tengo n que es igual a múltiplo de a más o menos r, múltiplo de b más menos r, múltiplo de c más menos r, entonces la n es igual a un múltiplo del MCM de ABC y a todo eso más menos el valor de R. Esta es la teoría. Es lo que tienes que saber para cualquier problema que se presente. Seguimos. Bien. Entonces, continuando, chicos, con la parte teórica, hay una cosita que quisiera que aprendas. Mira, binomio de Newton. Cuando a ti te da una expresión así, múltiplo de A más B elevado a la N, cuando esto es más, chicos, aquí no hay problema. Sale múltiplo de A más el valor de B elevado a la N. O sea, eso es la solución a todo eso. Nada más. Eso es demostrable, lógicamente. ¿Ya? El problema es cuando es menos. Cuando es menos, chicos, hay una opción que te va a salir así. Múltiplo de A más B a la N o múltiplo de A menos B a la N. ¿Me entiendes? Entonces, hay que poner aquí el más y aquí el menos. Leo, ¿cuándo es más y cuándo es menos? Escúchame. Va a ser más cuando n es par. ¿Eh? Y va a ser este menos cuando n es impar. Nada más. Acuérdate de eso y eso funciona. Los criterios. Divisible por 2 a la n. Esa potencia es el 2. Puede ser 2, 4, 16, 32, 64. Acuérdate de esto, ¿no? 2 a la 1. Aquí es 2 al cuadrado. Aquí sería 2 elevado al cubo. Entonces, ¿qué vas a decir aquí? Oye, Leo, ahí solamente miro los exponentes. Mira, aquí exponente 3, 2 y 1. Este exponente me indica que aquí solamente te interesan las tres últimas cifras. O sea, el resto no te interesa. Quiere decir que aquí sería, en este caso, C, D, E. Entiéndelo así, ¿ve? C, D, E. Leo, entonces me interesan las tres últimas cifras por el exponente. ¿Eh? Ahora, esto quiere decir que va a terminar en 3 ceros por el exponente 3. O esas tres últimas cifras van a darte múltiplos de 8. Ese es el criterio. Nada más. Hacemos analogía acá. Cuadrado. Me interesan solamente las dos últimas cifras. Entonces, este es como no me interesara, entonces solamente consideras CD. Sale el número de dos cifras. ¿Cómo puede ser? Dos ceros. O ese número tiene que ser múltiplo de 4. Acá.
Leo, me interesa la última cifra, entonces esto no me interesa, sería el valor de C. Y aquí saldría en un 0 o en múltiplo de 2. Ahí está. Ese es el criterio entonces para cualquier potencia de el 2. Pero hay una notita también especial, chicos, acá. Y esto quiero que lo manejes así. Cuando te dicen por el 2, si bien es cierto, aquí sigue siendo 2 a la 1, ¿no? Aquí sigue siendo 2 al cuadrado. Aquí sigue siendo 2 elevado al cubo. Ya, ahora escucha. 1 me interesa esta cifra, pero aquí le vas a poner 1. ¿Me entiendes? ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a multiplicar así. 1 por C me sale C. Y esa C tiene que ser igual a un múltiplo de 2. Eso es lo que tendrías que hacer. A eso se llama resto potencial. Por ejemplo acá, cuando es el 4 pones el 1 y aquí el 2. Y multiplicas 2 por C, 2C. ¿Me entiendes? Más 1 por D saldría D. Eso me tiene que dar un múltiplo de 4. Nada más eso. Acuérdate. En algunos problemas es necesario saber esa parte. Y aquí los restos van a ser el 1, el 2 y el 4. Y multiplicas 4 por C, 4C, más 2 veces D, más E. Esto te tiene que dar un múltiplo de 8. Acuérdate, entonces, para el 2 hay que tener bien clarito esos dos criterios. ¿Estamos? Acá. Decía por 3 y también por 9. Mira, ¿cuándo uno decía por 3? Escúchame. Por 3 es cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. O sea, quiere decir de que el valor de A más la cifra B más la cifra B, C tendría que ser igual a un múltiplo de 3. Ese es para el 3. Y para el 9, similar. Nada más dices aquí, el valor de A más las cifras B más la cifra C más la cifra D es igual a un múltiplo de 9. Ojo, ¿eh? ¿Cuándo es por 3? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Nada más. ¿Y cuándo es por 9? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Listo. Ahora, ¿qué más? Vamos a dividir por 5 a la n. Oye, 5 a la n es parecida a 2 a la n. Estamos diciendo, mira, leo fácil. El 5 es 5 a la 1. Este es 5 al cuadrado. Y el otro 5 que está acá, 125, sería 5 al cubo. Igual, funciona parecido al 2, te decía. Entonces, mira, ahí como el exponente es 3, ¿te interesan qué cosa? Las tres últimas cifras, o sea, que sería C, D, E. Oye, leo muy parecido, sí, y esto no lo eliminas. Entonces, si termina en 3 ceros o en múltiplo de 5. Ese es el criterio. Para el 25, ya fue profeta fácil. 2 es el exponente, me interesan entonces las dos últimas cifras. Entonces, aquí solamente funciona con CD. Y ese CD podría ser un par de ceros o podría ser múltiplo de 25. Acá es... La 1 termina, entonces en este caso termina la última cifra, puede ser un 0 o en múltiplo de 5, pero tú sabes que en este caso de ser el múltiplo de 5 es el 0 o el 5, va a ser el 10, pero el 10 ya no puede ser la última cifra, ¿entiendes? O sea, la que queda aquí sería el 5, por eso se dice, ¿no? ¿Cuándo es por 5? Cuando termine en 0 o termine en 5. Bueno, eso sería entonces para cualquier potencia de 5. Para el 7, escucha, hay un número telefónico, acuérdate, ¿eh? Es el 132-132. 132-132. Acuérdate, telefónico del 7. 132-132. ¿Estamos? ¿Cómo? Pero antes acá dices, entonces, mira, aquí es el signo más, 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 menos, menos, menos. Y ahora sí. 1-3-2. 1-3-2. Ahí está el telefónico. Ahora tienes que multiplicar como decimos acá, pero con el signo, menos 2 por A, menos 2A. Menos 3B. Oye, estoy multiplicando, ¿eh? Menos 1 por C, menos C. Más 2 por D, más 2 veces D. Más 3 por E, más 3 veces E. Y más 1 por F sería más F. Todo esto, chicos, les tiene que salir un múltiplo de C. Acuérdate, parecería difícil, pero cuando tú lo haces en la práctica es facilísimo. Solamente acuérdate del número telefónico. 132-132, más, menos, menos, menos. Listo. Para el 11, su telefónico es bien difícil. 1, 1, 1, 1, 1, 1, y los signos son, primero, más, menos, más, menos, más. Y así va en cifras, más, menos, más, menos. Si hubiera más cifras, sigue así la secuencia. Aquí pones 1, 1, 1, 1, 1. Telefónico del 11, 1, 1, 1, 1, 1. Y ahora multiplico, 1 por A positivo sería más A.
menos 1 por b menos b, más el valor de c, menos el valor de d, y más el valor de e. Todo esto me tiene que dar un múltiplo de 11. ¿Estamos? Ahora, aquí, para el número 13, mira, aquí vas a poner más. Número telefónico. Aquí un poquito el signo, no es un poco peligroso. Ahí está. Es más, menos, 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 más, más. ¿Y cuál es el teléfono, Leo? 134134. Acuérdate bien, porque ese es el número telefónico del número 13. 134. Entonces voy a poner acá. 1, 3, 4, 1, 3 y 4. Y la operación ya sabes hacerla tú. No es una suma, es una multiplicación. B más 4 por A sería 4A. Más 3B. Menos C. Menos 4D. Menos 3E. Más F. Y esto es igual a un múltiplo de 3. Ese es el criterio. ¿Estamos? Y la divisibilidad compuesta. ¿Qué es la divisibilidad compuesta, Leo? Escúchame. Cuando nosotros tenemos el 12, tenemos el 15, 45 y cualquier otro número, que ya no es tan sencillo en este caso encontrar su criterio como lo que estamos haciendo, entonces lo que haces tú aquí es lo siguiente, ¿ve? De forma general, ¿a? Sacas, lo descompones, 6, mitad es 3 y tercio es 1. Y dices tú, mira, ¿ve? El 12, Leo, es igual a 2 al cuadrado por el valor de 3. Ahí está su criterio. ¿Cuándo, Leo, es por 12? Aquí está, ¿ve? 2 al cuadrado por 3. O sea, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Es 4. O sea, tiene que ser múltiplo de 4 y a su vez tiene que ser múltiplo de 3. Ojito, ahí está. Es múltiplo de 4 y múltiplo de 3. A ver, Leo, ¿cuál se tendría? O sea, lo vas a hacer. Mitad es 36. Mitad es 18. Mitad es 9. Tercia es 3 y tercia es 1. Entonces, el 72 va a ser igual. A ver. A 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuándo un número incide por 72? Aquí está. 2 al cubo, ¿cuánto sería? 8. Correctísimo, señor. ¿Eh? Y necesariamente por 3 al cuadrado que saldría 9. Chicos, esa es la teoría que tú tienes que saber para hacer, obviamente, problema de diferente tipo, ¿no? Y diferente nivel. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Hay que llenar su ficha, por favor. Ahí está lo que hemos dicho. Y será hasta la próxima clase. Gracias por su atención. Hasta la próxima.